Hola, bienvenidos a un nuevo video de guitarra clásica. El día de hoy tenemos el estudio número 16 de Leo Brauer, de los 20 estudios. Ya casi vamos por el final de los 20. Ha sido complicado, sobre todo los últimos, que han tenido muchísimo más de trabajo en los ornamentos, en los detallitos. Este estudio principalmente es para eso, ornamentos y detalles. Es bastante expresivo, vamos a analizarlo. Pues aunque no hay tonalidad, me suena mucho como que estamos en re menor. Vamos a comenzar con el tema principal, que sería este. Aquí tenemos la posición de este primer acorde. Mi, re, aquí, traste 3, la, traste 2, fa. Y otra vez mi, re, pero ahora cambiamos a sol, mi. Sol al aire y mi, traste 2. Entonces tenemos el re, mi, re, la, fa. Otra vez, mi, re, sol, mi, re, la, re, re de la cuarta al aire. Tenemos el primer ornamento que sería mi, fa, con ligado. Se puede hacer con distintas digitaciones. Esta sería la más fácil, con el índice medio. Pero aquí el objetivo es que hagamos con dos y cambiemos de dedo. Cuatro, dos y tres. Caigamos con el tres. Ahí mismo, en esta posición del traste 2, vamos a bajar una cuerda y tenemos. Sería dos veces el si bemol y el la. Si la, sol, si la. Pero aquí la digitación pide 3, 1, 2, 1. Es una forma de ejercitar ligados con todos los dedos. Nos movemos para el si natural. Tenemos un grupo de tres fusas. Si, do, re, do. Cambiamos de dedo el si. ¿Cómo dice esto? Si, do, re, do. Me voy para atrás con el si, pero ahora con el dedo 2. Si, do, re de la segunda cuerda, traste 3. Aquí también pide doble digitación. Primero 3. Y luego 4. A mí se me hizo más fácil puro 4 para cuando la interpreté. Cambio para hacer este acorde, que es do, re, mi. Dos veces, pero una es en corchea, tan, se queda sonando, tan, ¿sí? Entonces hacemos. O sea, ese último acorde de do, re, mi dura una semicorchea. Y aquí hacemos un ornamento de los que tenemos en este estudio, muchos. Hemos tenido sol natural. Aquí tenemos el do y el re acá y mi al aire. O sea, realmente se queda en una posición fija, nada más este fa sostenido se mueve a sol. Y regresa a re. Cuando hacemos mi, regresamos a re. Fa, sol, do. Este do. Re, mi, re. Y hacemos este bajeo. La re. Es el mismo sentido de ornamentación. Pero las notas son mi, fa, sol, do, mi. Pero caemos aquí. Que esto sería si bemol y sol. Otra vez bajeo. Y aquí el ornamento sería
re, mi, ligado, sol, do, re, la. Re, mi, sol, do, re, la. Bajeo de la re. Otra vez es igual. ¿Cómo son estos ornamentos? Como de tipo banjo. Para eso necesitamos estudiar mucho los estudios anteriores, por ejemplo el 6 de Brauer de los arpegios, para tener claro cómo es el movimiento de la mano derecha, mucho más fluido. Entonces hago el como un golpe y trato de hacer que todos los dedos sean muy muy uno tras de otro sin hacer esto. Hacer. Sería bueno, por ejemplo, hacer acordes arpegiados. Que el sonido sea muy parejo. Entonces tenemos otra vez bajeo. Y ahora comenzamos con esta parte que después del bajeo del la re, hacemos la re, pero hacia agudo. Primero fue la re grave. Y ahora la re agudo. Aquí es la re mi agudo al aire de la cuerda 1. Y caemos a fa. El bajo se mueve a re do. Otra vez el mismo movimiento en las voces agudas. Y luego si bemol. Perdón, era do si bemol. Y aquí cambia lo agudo, sería sol, do, mi y el mi cae a fa. Este es así. Sería como campanela, efecto. Hacemos sol, la, ligado, do. Y aquí tenemos fa, mi, fa, es campanela. Y se repite exactamente igual, casi. Pero ahora hacemos. O sea, incluí un mi ligado. Antes era así. Pues ahora es mi fa, mi fa. O sea, se agrega una nota. Igual. En esta de la campanela hacemos cuando caemos al fa, hacemos. Hacemos bajeo. La re. Do sostenido y re. Y luego re al aire de la cuarta. O sea, do, re, re. Si bemol, mi, si bemol. Bajeo la re. Sería re, mi, ligado, sol. Re, mi, re. Todo rápido, ¿eh? Bajeo. Hago lo mismo, pero en posición 3. Pongo una ceja y aquí pongo esta nota. Sol. Fa sol. Aquí estoy haciendo fa sol, si bemol,
Fa-Sol. Aquí está el Fa y aquí está el Sol. Hago. Y hago el de anterior que ya habíamos hecho, el de la campanela. Vuelvo a hacer bajeo. Hago dos veces estos arpegios que acabamos de hacer, los volvemos a hacer, pero dos veces, o sea. Pero cuando caemos la nota es una corchea, o sea, hacemos. Para acá. Son los mismos arpegios. Aquí nos quedamos en calderón y hacemos con acento este la mi de la cuerda 5 y la cuerda 1 y caemos. Es lo mismo. Y aquí cuando caemos la segunda vez este la, hacemos un la grave y este pequeño bajeo que es re do ligado, re de la cuarta, re do re, re grave. Y ahí nos quedamos. Ese es todo el estudio número 16. Se repite una gran parte del estudio, por eso no es tan complicado en cuestión de la forma musical. Sin embargo, lo que sí puede ser un poquito difícil y frustrante incluso, sobre todo los que apenas lo vean por primerita vez, si ya lo estás releyendo, qué bueno, pero si es la primerita, esos ornamentos sí son un poco latosos. Como ser claro, ser muy preciso, ser muy claro y que todas las notas suenen, a ver, es complicado de lograrlo. Pero también es uno de los estudios más expresivos de los 20, así que vale mucho la pena tenerlo ahí en el repertorio, incluso como pieza de concierto. Está bastante bien, espero que este video te sea útil, que nos veamos en el próximo video de la saga de los 20 estudios sencillos de Leo Brouwer.